origen de esta peculiar investigación, porque esto no es otra cosa que una investigación, es una amena conversación que tuve con el doctor Víctor Escudero, pues tomando una copa, y nos liamos y empezamos a hablar sobre pues nuestras dos órdenes comunes, porque él pertenece a la Orden de Villaviciosa y yo pertenezco a la Orden de Santiago. Y bueno, estas cosas que uno se pone a tomar una copa y dice, oye, ¿cuántos habrá que coincidan perteneciendo a las dos órdenes? Y todo esto en un marco de la conversación del 200 aniversario, todo esto en el marco del 200 aniversario de la creación de Villaviciosa. Bueno, pues ingenuamente me ofrecí a buscar, digo, bueno, pues eso, yo soy muy aficionado al ir al Archivo Histórico Nacional de Madrid, y me ofrecí de nada, eso lo resuelvo yo en un momento, pero cuando Víctor me dejó el libro de las caballeros que habían sido el libro de Velarde Fonseca, en el que se aparecen todos los caballeros que habían recibido la cruz de la Orden de Villaviciosa, la cruz no, la estrella de la Orden de Villaviciosa, la Orden de Nuestra Señora Concepción de Villaviciosa, pues vi que era una labor inmensa. Y entonces dije, bueno, esto es imposible, me centraré en las grandes cruces. Bueno, pues ¿qué hice? Bueno, pues nada, quise resolver la cuestión, pero quedó en menor medida y me dediqué solamente a eso, a las grandes cruces. Las fuentes utilizadas son el libro mencionado, A Orden Militar de Nuestra Señora de Concepción de Villaviciosa, de Francisco Velarde Fonseca, y he tomado su listado de grandes cruces. También he tomado como base el libro de la Marquesa de Ciadoncha, sabiendo no solamente, por si oía algún portugués que era caballero de las órdenes militares españolas y que también había sido gran cruz de Villaviciosa. Y bueno, tomé el libro de Guagón y Viñao, que es el actual índice del Archivo Histórico Nacional de Madrid, para saber todos los caballeros de las órdenes militares, y fui comprobando uno por uno el listado de Fonseca con el listado de Guagón. Luego, posteriormente, para la época más moderna, pues he comprobado los caballeros actuales que sé que hay de Villaviciosa y que han vestido el hábito de las órdenes militares. A todo esto lo he complementado con una relación de caballeros maestrantes. El listado de caballeros grandes cruces de la Orden de Villaviciosa anteriores a 1910 aparecen 273 apellidos o títulos de origen español. Y tras ser consultados los índices de las órdenes militares españolas, se comprueba que de esos 273 apellidos o títulos de origen español, que lo mismo pueden ser sudamericanos, pero tienen ese origen español, hay una dama y 23 caballeros de las órdenes militares que han sido caballeros de grandes cruces de la Orden de Villaviciosa. En total, detallados por orden, son la reina doña Isabel II, que como gran maestre de las órdenes militares, que por cierto aquí la vemos vistiendo de jovencita, además no tiene mucha nitidez, pero bueno, viste la orden de damas nobles de María, lleva como banda la dama de la orden de damas nobles de María Luisa, lleva la orden de Santa Isabel y la orden de Nuestra Señora de Concepción de Villaviciosa. Y ahí ya la vemos de algo más mayor. Bueno, pues es la reina doña Isabel II, 8 caballeros de Santiago, 11 de Calatrava, 3 de Alcántara y 1 de Montesa, que precisamente luego cambió y se pasó a la de Santiago. Y entre 1818 y 1910 solo se conocen 4 caballeros nacidos en Portugal que perteneciesen a las órdenes militares. 2 de ellos eran de familia totalmente española y ninguno de los cuatro perteneció a la Orden de Villaviciosa. Luego, todos los señores de este listado van a ser españoles. Con posterioridad, sin embargo, a 1910, encuentro que hay 2 portugueses que reúnen esta condición, esta anecdótica condición, y 3 españoles, que los veremos después. Detalladamente, pues aquí tenemos la reina doña Isabel, que según el listado de Fonseca veremos que lo he puesto en azul, como el color de la orden de Nuestra Señora Concesao, y luego va en el color de cada orden, en rojo irá posteriormente las órdenes de Santiago, Calatrava y Montesa, y en verde irá la de Alcántara. Y pondré aquí, simplemente en las láminas, pondré lo más importante, el rango más importante utilizado por ellos. Bueno, la reina Isabel II nació en Madrid en 1830, murió desterrada en París en 1904... Y bueno, la verdad es que ella era hija de los reyes Fernando VII y María Cristina de Borbón, y por tanto, sobrina de los reyes de Portugal. Y por eso la vemos con este apego, que en esas 3 cruces que llevas, además de la Orden de María Luisa, plenamente española, lleva 2 órdenes portuguesas.
Y el cariño que le podía tener a su tía, pues o es evidente o es curioso que Madrazo le haya pintado con esas condecoraciones, le haya retratado con esas condecoraciones. La reina se casó con su primo hermano en doble vínculo, don Francisco de Asís. Primo hermano porque don Francisco de Asís era hijo del infante don Francisco de Paula y también la madre era hermana de la mujer de Fernando VII. La reina tuvo 12 hijos, pero las malas lenguas de la corte pues cuentan muchas historias. Dicen cosas muy feas de don Francisco de Asís y bueno, le llamaban Paquita. Entonces, pues claro, don Francisco de Asís, su hombría estaba puesta en duda. Ella tuvo 13 hijos, digo 12 hijos, entre ellos la infanta doña Isabel, conocida popularmente como la Chata, y don Alfonso XII. Bueno, tuvo una vida sentimental muy tumultuosa. Desde los 16 años se le conocieron los primeros amoríos. Y bueno, su reinado fue muy, muy conflictivo. Empezó con una guerra civil, las guerras carlistas, en la regencia de su madre. Bueno, dos guerras carlistas, la guerra de África, conflictos en Santo Domingo, que Santo Domingo intentó, porque es curioso que Santo Domingo intentó volver a la Corona de España y la Corona de España dijo que no, que más vale que se quedasen independientes. Conflictos en Perú por cobrar unas deudas, en México por ayudar a los franceses en su política colonialista en México, en Cuba que empezaban las primeras revoluciones y en la Cochinchina que fuimos a vengar la muerte de un obispo, que tampoco sé a qué fuimos, pero bueno, en la Indochina, pues aquello fue un desastre de expedición y se volvieron muy rápido. Su reinado pues acabó en la revolución del 68 y su exilio en Francia. Pasamos a la siguiente. Este es el primer caballero que vemos que el rey de Portugal le concedió, que aparece que le concedió la Gran Cruz de la Orden de Concepción de Villaviciosa, y es don Antonio de Benavides. Don Antonio de Benavides fue ministro de la Gobernación. El Ministerio de la Gobernación es el actual Ministerio del Interior. Es el actual Ministerio y fue ministro de Estado, que es el actual Ministerio de Asuntos Exteriores, y por eso se entiende que pueda haber recibido una orden internacional. Fue caballero de la Orden de Santiago en 1853. Era de una familia de los Benavides, de andaluces, una gran familia, hermano del cardenal y arzobispo de Zaragoza, Francisco de Paula, Benavides y Fernán de Navarrete. Fue director de la Real Academia de la Academia de la Historia y le vemos vistiendo, bueno, portando la condecoración de presidente de la Academia de la Historia y le vemos que viste la Gran Cruz de Carlos III y debajo la Orden de Santiago. Además fue académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, fue diputado, senador, en fin, un montón de cargos. Y sobre todo lo más importante, a mí, como aficionado a las órdenes militares, es que escribió un libro interesantísimo, que es autor de la historia de las órdenes de caballería y de las condecoraciones españolas, conocido popularmente con el Benavides, con unas láminas que son una preciosidad. Y bueno, para eso quedará más que todo su vida, quizá política en su época, fue importantísima. Eso es lo que hoy tiene el recuerdo para muchísimos historiadores. El siguiente señor que vemos que aparece en el listado es el Duque de Baena, que le hicieron el 30 de agosto de 1867 a raíz de un viaje de los reyes de Portugal a España, y entonces la reina le encargó pues que acompañase a los reyes de Portugal, y por eso recibió la Gran Cruz de la Real de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa. Este señor en esa época no era el Duque de Baena. Cuando se la dieron, sí, pero él tenía además otros dos títulos: el Conde de Sevilla la Nueva y Vizconde de Mamblas. Este señor es, como lo vemos vistiendo la Orden de Santiago, la Orden de Carlos III y la Orden de Nuestra Señora de Concepción de Villaviciosa. Arriba lleva Santiago y luego lleva Malta. Y luego hay una que se me va, que no sé cuál es. El caso es que este señor es uno de los amantes, no sé, bueno, yo no lo sé, pero se le achaca que es el padre de la infanta La Chata. Entonces se achaca. Puede serlo, como que no, porque las pruebas de ADN en esa época no existían. Y bueno, ya ahí aparece la reina y aparece el rey consorte, don Francisco de Asís. En las relaciones del duque de Baena, que entonces no era duque de Baena, que era el conde de Sevilla la Nueva,
Pues fueron porque él era capitán de coraceros y en unos tumultos en Madrid, pues salvó a la reina, salvó de asalto al palacio y la reina quedó locamente enamorada de él. Y bueno, pues eso dicen que fue el origen de la historia. Disfrutó del favor de la reina durante toda su vida. Es más, las malas lenguas cuentan que ya desterrada la reina en Francia, le dio incluso permiso para confesar a la chata que él era su auténtico padre. Aquí vemos a la reina doña Isabel II, mucho más favorecida que en retrato, que en fotografía, en retrato, y aparece a sus pies su hija la chata, que fue princesa de Asturias, ahí la tengo puesta en una ocasión, pero fue princesa de Asturias dos veces, sí, lo tengo puesto dos veces. Primero fue antes de que naciese su hermano don Alfonso XII y después de que don Alfonso XII dejase de ser príncipe de Asturias y antes de tener la primogénita de don Alfonso XII. La reina la vemos que viste otra vez, que está vistiendo, además de dos órdenes españolas, el pacha dice que tiene muy poca calidad, pero bueno, viste la banda de las órdenes de damas nobles de María Luisa de España, viste la Gran Cruz de Carlos III y se aprecia Villa Viciosa y Santa Isabel también. Y en el lado está su hija, la infanta doña Isabel, vistiendo la orden de María Luisa y pues llamémoslo la chapa que le identifica como princesa de Asturias. El siguiente señor que fue agraciado con la Gran Cruz de la Orden de Villa Viciosa fue el duque de Berwick. Y entonces Velar lo nombra como duque de Berwick a Alba. Era don Jacobo Fitzjames Stuart y Ventimilla, decimoquinto duque de Alba, octavo duque de Berwick y grande de España, bueno, además de un montón de títulos que tenía infinidad. Era duque de Liria, de Xérica, de Huesca, de Montoro, conde duque de Olivares y 12 veces de grande de España, además de infinidad de títulos. Fue hijo de Carlos Miguel Fitzjames Stuart y Silva y de Rosalía Ventimilla y Moncada, princesa de Gramonte. Y casó con doña María Francisca Palafox y Portocarrero Kirkpatrick, duquesa de Peñaranda, hermana mayor de María Eugenia de Montijo. Y por eso también se entiende que sus relaciones internacionales fueron muy importantes con las cortes europeas. Fue gentilhombre de cámara de los reyes Fernando VII e Isabel II, caballero del Toisón de Oro, caballero de Gran Cruz de Carlos III y diputado a Cortes. Este señor es el tatarabuelo del actual duque de Alba. Siguiente señor que fue agraciado con esta preciada orden es el conde de Toreno. Este señor tan serio es Francisco de Borja, Queipo de Llano y Galloso de los Cobos, octavo conde de Toreno, grande de España, fue alcalde de Madrid, ministro de Fomento y vemos que también es ministro de Estado, que es ministro de Negocios Extranjeros, que es ministro de Asuntos Exteriores. Gran Cruz de Carlos III y caballero de Santiago. Como peculiaridad, cabe decir de él, además de que era conde de Mayorga, de Casares y bueno, otra serie de honores que tenía, como Gran Cruz de Carlos III, era presidente de la Real Sociedad de Geografía de España y académico de Ciencias Morales y Políticas. Seguimos con nuestro listado de caballeros, de esta curiosidad investigadora. Y bueno, nos aparece aquí otro señor muy importante, el duque de Medinasidonia, don Joaquín Álvarez de Toledo y Silva. Fue agraciado con esta orden el 23 de marzo de 1882 y era decimoctavo duque de Medinasidonia, decimoprimer duque de Fernandina, Grande España, y decimosexto marqués de Cazaza en África, senador en Cortes, caballero del Toisón de Oro y Gran Cruz de Carlos III. Era gentilhombre de cámara con ejercicio y servidumbre de la reina, caballerizo mayor del rey y mayordomo interino. Los mayores cargos de palacio los llevaba él. Aquí le vemos en las condecoraciones, porque este es un seminario de falerística, vemos las que yo conozco, que son pues la Orden de Villa Viciosa, al extremo derecho, la Orden de Calatrava, y vemos como collares el de Toisón de Oro y el collar de la Orden de Carlos III. Y luego las de arriba, las dos de arriba, no tengo la menor idea cuáles pueden ser. No lo sé. Sí, vosotros, es que no soy capaz de conocer. Acompañó a su majestad el rey don Alfonso XII en su visita a Portugal en enero de 1882. Y claro, en 1882, pues por esa visita que hizo el rey don Alfonso XII, pues fue agraciado con la Gran Cruz de Villa Viciosa. Fue también embajador en la coronación del zar de Rusia en 1883 y, bueno, maestrante de Sevilla, que por cierto no veo que lleve la placa de la maestranza, pero bueno, también era maestrante de Sevilla.
Siguiente caballero. Tenemos, pues no he encontrado fotografía suya, pero tengo el escudo de los Zúñiga, que me toca en algo, y bueno, es el duque de Béjar, este es un pariente lejano. El duque de Béjar se lo concedieron el 27 de diciembre de 1888, Luis Manuel Roca de Togores y Roca de Togores, duque consorte de Béjar, marqués de Asprillas, maestrante de Valencia. Al igual también fue maestrante de Valencia el siguiente señor, que es el marqués de San Felices, que es don José María Guiñamas y Piñeiro. Como vemos, tienen cargos siempre muy importantes en la corte, gentilhombre de cámara que pertenecen a la más alta aristocracia de España, pues pertenecen a todo. Es normal que se pertenezca a una orden militar en España y a una maestranza. Siempre pues a la orden militar a nivel nacional y la maestranza a nivel regional. Bueno, el duque de Béjar. Como nota del marqués de San Felices, es curioso que además de marqués fue marqués de Campo Fértil, conde de Mollina, de Alcolea de Torote y de Villalcázar de Sirga. Y es curioso que el actual conde de Villalcázar de Sirga es don Jaime Churruca y Alor de Aragón y Guillamas, que hoy es el presidente de la Asamblea Española de Malta y que, por cierto, es caballero de Santiago. Siguiente señor que fue agraciado con la orden de Gran Cruz de Villaviciosa. Aquí tenemos al duque de Almodóvar del Río. Duque de Almodóvar del Río es don Juan Manuel Sánchez Gutiérrez de Castro, conde de duque consorte de Almodóvar del Río, porque se casó con la duquesa. Este señor fue ministro de Estado, es decir, de Asuntos Exteriores, y tuvo la complicada tarea de dirigir de llevar pues una humillación muy grande para España, que fue el Tratado de París, que es donde se reconoció que España pasaba a ser una potencia de tercer orden, después de la guerra de independencia de Cuba. Entonces, pues es encargado de entregar Cuba a estadounidenses, entregar a Puerto Rico en reparación de guerra, vender Filipinas por una cantidad irrisoria, y lo mismo con la isla de Guam. Es en el Tratado de París, pero es que encima luego siguió en su labor política, siguió y también firmó el Tratado de Algeciras. Y en el Tratado de Algeciras pues se daba pie al principio de la expansión colonial de Francia en el norte de África, perdiendo España pues casi toda su influencia en el norte de África, que fue a parar a Francia. Le vemos ahí muy serio a la izquierda y a la derecha una caricatura de la época. El sentido del humor del siglo XIX pues puede que no lo entendamos ahora, pero bueno, que intentaré explicarlo un poco. Además de que lo pone que tenía un problema en la vista, nuestro nuevo ministro de Estado y nuestro nuevo ministro de Asuntos Exteriores o de Negocios Extranjeros, y dice abajo, o sea, el cosechero de Jerez que se reserva siempre se gasta para mejor ocasión. Ya parece que esta llegó. Y es el cosechero es un vino que se guardan para una muy buena ocasión. Él era hijo del dueño de las bodegas Sánchez Romate de Jerez y entonces parece que estaba guardado como que Sagasta era el primer ministro y lo tenía guardado para un momento complicado, y ese momento complicado llegó en la guerra de Cuba y lo sacó para la mejor ocasión. ¿No es un home de Cuba? No, es un vino de Jerez. Su padre era cosechero, bodeguero. En fin, también fue caballero de Alcántara. Él hizo un grandísimo matrimonio casándose con la duquesa de Almodóvar, pero ser caballero de Alcántara en aquella época era, como es ahora, complicadísimo. Tienes que probar la hidalguía notoria de padre, madre, abuelos y abuelas por los cuatro costados, y luego además limpieza de sangre, de oficios, legitimidad, cristiandad, afiliación, y luego, bueno, además tienes que probar piedra, prueba de armas en los cuatro apellidos con enterramientos o capillas. O Casa Solar. Lo sabemos. Lo sabemos. Como don Miguel. El trabajo que hemos tenido Dolores soy yo. Este otro señor no tengo fotografía ninguna, pero he encontrado su firma. Y tenemos aquí al duque de Sotomayor. Al duque de Medina de Rioseco. Es don Alberto Manso de Velasco y Chávez, séptimo marqués de Bermudo, sexto conde de Superunda, quinto marqués de Riva de Jarama y fue caballero de Calatrava en 1861. Estaba casado con doña María Piedad Tellez Girón, decimoséptima duquesa de Medina de Rioseco. Fue senador por la provincia de Zamora y era senador vitalicio por ser noble y además por derecho propio. Y fue gentilhombre de cámara de su majestad
y Mastrantes de Sevilla. El siguiente que podemos encontrar son estos señores tan elegantes, y entre ellos el que está sentado es el duque de Sotomayor, don Carlos Martínez de Irujo y del Alcázar. Duque de Sotomayor, marqués de Casa Irujo y de Arcos. Os sonará el apellido Martínez de Irujo, porque al día de hoy es el segundo apellido del duque de Alba, pero en verdad es por su baronía es el primero. Y este señor es el bisabuelo paterno-paterno del actual duque de Alba. Es hijo de don Carlos Martínez de Irujo y Maquín, segundo marqués de Casa Irujo, y doña Gabriela del Alcázar y Vera de Aragón, séptima duquesa de Sotomayor. Casó en 1875 con María Caro Estenschengi, hija del quinto marqués de la Romana, y al enviudar casa con su cuñada, María de Pilar Caro Estenschengi, viuda del marqués de San Felices que hemos nombrado anteriormente. Aquí le vemos en la ocasión de las bodas de diamante de la reina Victoria de Inglaterra. Entonces mandó el rey, la reina regente mandó una comisión a esas bodas de diamante de la reina Victoria de Gran Bretaña, y le tenemos sentado y porta la cruz de Santiago arriba, la cruz de Carlos III, y esa placa es la de la Mastranza de Zaragoza, pero es la placa antigua de la Mastranza de Zaragoza. El señor que aparece a su izquierda, a su derecha, que es nuestra izquierda, ese señor va vestido en uniforme de gala de la Mastranza de Valencia y lleva la placa de la Mastranza de Valencia. Luego los otros dos son dos señores extranjeros a la derecha, y el otro debe ser otro español que acompañaba en la delegación, pero no sé quién es. Bueno, el siguiente que tenemos, aquí está, es don José Figueroa y Torres. Este es el don José Figueroa y Torres, tercer vizconde del Oeste, fue director general de Agricultura, Industria y Comercio, fue gobernador civil de Madrid y diputado a Cortes, caballero de Santiago. Y lo más curioso de este señor, además de que fue hermano de unos señores importantísimos en la vida política española, fue hermano de Álvaro, el conde de Romanones, y de Gonzalo, duque de Torres, y fue también hermano del duque de Tovar. Pero es que lo más curioso es que fue el primer presidente del Cricket y Fútbol Club de España, que se fundó en 1879 y fue la primera sociedad deportiva registrada legalmente en España. Gracias a este señor, pues gozamos de fútbol en España. Como veremos luego, vemos que es casi clavado a Tovar, que a su hermano, que también al duque de Tovar, que también lo hicieron. Muy parecido. Y a Romanones también. Son idénticos. Lo pones en las fotos y no sabes quién es quién. Bueno, aquí tenemos el siguiente, es don José María de Palacio Abárzuza, le hicieron en 1895. Don José María de Palacio Abárzuza era primer marqués de Llano de San Javier y tercer conde de las Almenas y caballero de Santiago en 1886. Este señor, además de ser caballero de la Mastranza de Caballería de Ronda, fue un afamado coleccionista. Más que coleccionista, fue expoliador. Porque lo que se dedicó es a ir por todos los pueblos y ciudades, conventos que estaban abandonados, iglesias que estaban abandonados, y fue cogiendo obras, pues como le fue pareciendo, comprándole un bajo precio, y todas las almacenó en un capricho arquitectónico que hizo en Torrelodones, es en el Canto del Pico. No sé si alguna vez han ido ustedes de Madrid a Torrelodones, pues hay una casa a la izquierda, una casa en lo alto de un cerro, esa casa fue el cuartel general en la Guerra Civil del general Miaja, del cuartel general del bando republicano en la Guerra Civil. Y esa casa, pues está hecha, es un pastiz. Es una mezcla de un montón de estilos que él iba cogiendo, todos los estilos, y los iba poniendo en esa casa. Al día de hoy esa casa está abandonada, pasó a patrimonio de la familia Franco y luego pues se lo regaló al generalísimo en su día. Y bueno, pues hasta ahora tiene una sociedad privada y está abandonada. El siguiente señor es don Fernando Casani y Díaz de Mendoza. Conde de Vilana, senador del reino y Mastrante de Sevilla. Fue licenciado en Derecho, diplomático, y por eso también se supone que tiene esa condecoración, diputado y senador, conde pontificio de Casani y Mastrante de Sevilla. Este señor se dedicó a hacer una exposición, a finales del 19, se dedicó a hacer una exposición itinerante con un barco. Iba por todos los puertos intentando fomentar el comercio de productos exóticos americanos de las últimas colonias que nos quedaban.
Y quizás, bueno, quizás no, sé que apareció por Lisboa y quizás fue por eso, por esta época, que le concedieron la condecoración. Siguiente señor que tenemos es el Marqués de la Mina. Don Manuel Felipe Falcó y Osorio, duque de Fernandúñez. En esa época no era todavía duque de Fernandúñez porque vivían sus padres. Duque del Arco, marqués de Mina, hijo de Manuel Falcó Dada, marqués de Almonacid de los Oteros, y de María de Pilar Osorio Gutiérrez de los Ríos, tercera duquesa de Fernandúñez. Su padre había servido como embajador en Francia y era caballero del Toisón de Oro. Fue diputado a Cortes, senador por derecho propio, gentilhombre con ejercicio y servidumbre, caballero mayor, montero mayor, mayordomo mayor del rey y caballero del Toisón de Oro y collar de Carlos III. Entonces, bueno, le vemos con el hábito de Calatrava, es la capa del uniforme, puesto sobre el uniforme de semigala de maestrante de Valencia. Y vemos, entre otras cruces, bueno, bordada, rodeado de una serie de placas, bordada la cruz de Calatrava. Además lleva, como curiosidad, lleva el cordón con la distinción de consejero del Real Consejo, debajo lleva el Toisón de Oro y debajo, también colgado al cuello, lleva el collar de Carlos III. Bueno, el Marqués de Velilla es el siguiente, José María Jordán de Urríes y Ruiz de Arana. Este señor Ruiz de Arana, pues es sobrino, porque su madre era doña Juana Ruiz Arana y Saavedra, sobrino del duque de Baena. Casó con doña Patrocinio Patiño y Mesa, marquesa de Villafiel. Fue séptimo marqués de San Vicente, séptimo marqués de Villafranca de Ebro y decimoquinto barón de La Peña y senador por la provincia de Segovia. Siguiente señor, don Juan Mugiro Cerrajería, que Velarde Fonseca lo pone Juan Mugiro Cenejería, y es cerrajería. Diputado por Cáceres, maestrante de Zaragoza y sobrino del conde de Cerrajería. Seguimos con nuestro listado de señores. Y bueno, aquí tenemos un señor muy importante en la vida pública española de los días anteriores a la Segunda República. Don Santiago Stuart Fitzjames Falcó Portocarrero y Osorio, duque de Huéscar, y se hizo el 7 de junio de 1900. En verdad su nombre era don Jacobo Fitzjames Stuart y Falcó, en verdad Santiago porque se bautizó como Santiago, duque de Alba y de Huéscar. Era duque de Alba de Tormes, como he dicho, duque de Berwick, y contaba con más de 40 títulos del reino, además de ser 15 veces grande de España. Este señor es el padre de Cayetana Alba y el abuelo del actual duque de Alba. Fue hijo de don Carlos María Fitzjames Stuart Balfox, decimosegundo duque de Huéscar, y entonces heredero de la Casa de Alba, y de su esposa María Rosalo Falcó y Osorio, 21 condesa de Siruela, bautizado con el nombre, como he dicho, de Santiago. Porque claro, Santiago es la variante de Santiago es Jacobo. Fue diputado a Cortes y senador, además de gentilhombre de cámara con ejercicio y servidumbre del rey don Alfonso XIII. Casó en la Embajada de España con doña María del Rosario Silva de Guturbay, décima marquesa de San Vicente del Barco, dama de la reina Victoria Eugenia, hija de los duques de Aliaga, que por cierto su suegro, lo veremos dentro de dos señores, aparecerá su suegro, que también recibió la gran cruz de Villaviciosa. Fue ministro de Instrucción Pública, es decir, de Educación y Bellas Artes, ministro de Estado, es decir, de Asuntos Exteriores, embajador en el Reino Unido y director de la Real Academia de la Historia. Le vemos vistiendo aquí, entre otras academias, bueno, vemos que lleva el Toisón de Oro, la Academia de la Historia y las otras dos, pues otras dos academias. Y entre las cruces que lleva Carlos III, la primera, entre las grandes cruces, lleva la Orden Victoria Inglesa, bordada la de Calatrava, y la orden de francesa, esta, ¿cómo se llama? La Legión de Honor francesa, y debajo la maestranza de Sevilla. Aquí lo llevamos echándose un pitillo muy, muy bien sentado. Bueno, el siguiente señor que vemos, aquí está, el Marqués de Portago, don Vicente Cabeza de Vaca y Fernández de Córdoba. Alcalde de Madrid, ministro de Instrucción Pública y diputado y senador. Fue caballero de Alcántara. Casó en 1891 con doña Ángela Carvajal y Jiménez de Molina, condesa de Mejorada. Y ahora vemos, pues, al suegro del duque de Alba que hemos visto. Este es el duque de Aliaga.
y por tanto, pues el duque de Aliaga es abuelo de Cayetana Alba, bisabuelo del actual duque de Alba. Le vemos vistiendo pues el uniforme de caballero de la Orden de Calatrava y además como única condecoración la Gran Cruz de Villaviciosa, la Orden de Villaviciosa. Fue hijo de Alfonso Silva Campbell, duque de Híjar, y de María del Dulce Nombre, Fernández de Córdoba y Pérez de Barrada, hija de los duques de Medinaceli. Fue decimosexto duque de Híjar, decimoquinto duque de Aliaga, décimo marqués de San Vicente del Barco, decimoséptimo conde de Palma del Río, decimosexto conde de Aranda, decimoprimer conde de Salvaterra, decimoséptimo marqués de Almenara, 22 conde de Ribadeo, gentilhombre con ejercicio y servidumbre de su majestad Alfonso XIII. Ahora vemos un hermano de Irueste, y aquí está el duque de Tovar, que antes hemos visto al vizconde de Irueste, el que fundó el club de fútbol, el primer club de fútbol en España, que es el club de cricket. Este es el duque de Tovar, que es hermano del anterior que hemos visto. Y ahí le vemos junto con el duque de Sotomayor, todos en uniforme de semigala de la Orden de Santiago, todos ellos eran caballeros de Santiago, con el duque de Sotomayor, con su alteza don Luis Fernando de Baviera, el duque de Tovar, que es el señor de que estamos hablando, y el conde de Arcentales. Fue gobernador civil de Madrid y, bueno, hermano de los anteriores que he nombrado, de don Gonzalo, duque de las Torres y del conde de Romanones. Bueno, aquí vemos a un hijo, este ya así reconocido perfectamente, este es un hijo del señor duque de Baena que vimos anteriormente. Este es su hijo, el marqués de Velada. Es don Francisco de Asís, Ruiz de Arana y Osorio de Moscoso. Marqués de Velada, hijo de los duques de Baena, gentilhombre de cama de su majestad, caballero de Alcántara. Y como curiosidad le vemos vistiendo el uniforme de caballero de Alcántara y luciendo las insignias de consejero del Real Consejo. Las insignias del Real Consejo es difícil verla en los retratos porque la creación fue muy, muy reciente, fue en 1911 y fue durante 20 años que se usó hasta la restauración de la monarquía, reinstauración de la monarquía en don Juan Carlos I, no se ha vuelto a utilizar esa condecoración y estuvo en el olvido durante 40 años. El siguiente señor es don Leopoldo Serrano. Es hijo del general Serrano, es la única curiosidad que le marcó durante toda su vida. Fue comandante de infantería y diputado y senador. Este señor, pues toda su vida estuvo marcada pues, por su padre, el duque de la Torre, el general Serrano, que es otro de los señores que dicen a malas lenguas que estuvo liado con la reina. En fin, además de ser hijo del duque de la Torre y doña Antonia Micaela Domínguez Borrell, condesa de San Antonio, estuvo casado con María Gallangos y Díez de Bulnes, hija de José Gallangos y Durell y de su esposa María del Rosario Díez de Bulnes y Espinosa de los Monteros, marquesa de Montilivar. Fue su secretario de la presidencia del Consejo de Ministros, del Tribunal de Cuentas, senador del Reino y gobernador civil de La Coruña. Uy. A ver, debajo de ese me iba uno. Andrés Urzaiz y Salazar, conde del Porto. En verdad es don Andrés Urzaiz y Salazar, conde consorte de Puerto. Mayordomo de Semana de Su Majestad, maestrante de Granada y diputado a Cortes. ¿Puerto no es de Porto? No, es de Puerto. El Porto en portugués. En español del Puerto. Era hijo de don Isidro Urzaiz Garro y doña María Dolores Salazar Justiz y casó en Madrid en 1898 con doña María Encarnación Silva y Carvajal, decimoprimera condesa del Puerto, que era dama noble de María Luisa. Fue abogado, diputado a Cortes y mayordomo de Semana del Rey y bastante de Granada. Bueno, y estos son los 23 señores que hasta 1910 fueron agraciados con la Gran Cruz de Villaviciosa, todos altísimos representantes de la aristocracia española, porque bueno, para ser caballero de las órdenes militares tiene que quedar muy probada la hidalguía notoria de sangre en los cuatro primeros apellidos, pero además todos muy involucrados en el gobierno y sobre todo en la diplomacia del reino de España, claro. Después de 1910, tenemos que le han concedido la Gran Cruz de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa a su Alteza Real, don Juan de Borbón, a su Alteza, bueno, conde de Barcelona, y fue gran maestre de las órdenes militares desde que murió don Alfonso XIII,
hasta que juró el cargo, bueno, hasta que juró el cargo, hasta que fue la proclamación del rey y que él renunció a sus derechos, don Juan renunció a los derechos en la persona de don Juan Carlos I. Cuando renunció a sus derechos a la corona de España, pasó a ser gran maestre de las órdenes militares su majestad el rey don Juan Carlos I, y él pasó a ser decano presidente del Real Consejo, pero nunca dejó de portar las cuatro cruces de las órdenes militares, porque él en verdad nunca se armó de ninguna. Él estaba destinado a ser caballero de Alcántara, pero él nunca tomó el hábito de ninguna. Él simplemente, por el hecho de ser rey de España, llevaba las cuatro cruces, designación apostólica, por delegación apostólica. Sus hermanos mayores, el príncipe de Asturias fue caballero de Santiago y su otro hermano fue de Calatrava. Él pues vino a la República y nunca pudo llegar a tomar el hábito. Pero bueno, después fue vistió de gran maestre. El siguiente es su sobrino, don Carlos, duque de Calabria, que es presidente del Consejo y bueno, agraciado también con la gran cruz de la Orden de Nuestra Señora Concepción de Villaviciosa. Y ahora, pues, tenemos aquí unos señores que les sonarán bastante, que son, don Duarte de Braganza, aquí presente, que es gran maestre de la Real Orden de Nuestra Señora Concepción de Villaviciosa, y que fue armado caballero de Calatrava en 1895, y tengo el gran honor de decir que yo estuve en ese acto de cruzamiento. Yo no era un caballero de Santiago, yo me hice 2 años después, en el 87, pero fui porque ese mismo día armaron caballero a mi tío, el hermano de mi madre, el hermano de la Orden de Santiago, y tengo el honor de haber estado en ese cruzamiento. El siguiente señor es Su Alteza Real Don Miguel de Braganza, duque de Viseu, gran cruz, y caballero de Alcántara en 2017, que tuvimos que trabajarlo y lo tenemos. Y bueno, al lado ahí tenemos el acto de cruzamiento en el Escorial, y al lado está pues don Pedro de Borbón dos Sicilias y de Orleans, que fue caballero de Alcántara en 1987. Y es curioso, le hicieron un cruzamiento. Bueno, es curioso no, es normal porque eres Alteza Real y yo no, pero le íbamos a tomar el hábito junto, pero ahí le hicieron un cruzamiento especial. Desde entonces siempre hemos ido en la fila, en las órdenes militares, siempre hemos ido juntos y tenemos, desde esa fecha, conservamos una buena amistad. Es decano presidente del Real Consejo y tribunal de las órdenes militares. Y bueno, aquí vemos a don Duarte vistiendo lo que nos hace un grandísimo honor al Real Consejo de Órdenes Militares, que además de la Orden de Villaviciosa, viste el toisón de oro, la Orden de Malta, la Constantinia y la Orden de Calatrava. Para nosotros es un grandísimo orgullo que la porte y un grandísimo honor. Y bueno, esto es todo. En conclusión, ¿qué he sacado? Bueno, pues que para mí ha sido un divertimento histórico. Me lo he pasado estupendamente investigando en el Archivo Histórico Nacional, me lo he pasado muy bien navegando por Internet, he encontrado un montón de fotos y he aprendido un montón de curiosidades que validez, pues yo no sé para qué vale este estudio, pero bueno, que es muy, muy entretenido, a mí me lo he pasado muy bien, he echado muchas horas en esto. Y bueno, pues quedará algún día guardado para quien le pueda interesar. Desde luego no cabe duda que se nota que han sido grandes señores que han servido a su patria, a España, y han servido a Portugal, y seguro por ese apego a las dos monarquías fueron reconocidos sus servicios. Y otra cosa, indudablemente, también se ve claramente las buenísimas relaciones de la Casa de Portugal, la Casa de España y las Casas de las dos Sicilias. Muy obrigado. Thank you.